como parte de este protocolo, el gobernador está saludando de mano algunos invitados especiales que usted puede alcanzar a ver a través de la señal que estamos transmitiendo aquí en la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Va saludando a figuras importantes, a sus invitados especiales, también algunos integrantes de su gabinete legal y ampliado. Y me dedicaba a hacer un mención algo muy importante. Esto es para reconocer el trabajo que cada una de las personas que se ven involucradas en la administración estatal han realizado, que lo han hecho con todo el corazón, además de que tienen un sentido de pertenencia, de que se deben a la ciudadanía. Y que son distintos los sectores que han logrado obtener distintos logros. Varios de ellos los vamos a estar escuchando a lo largo de este mensaje que nos brinda el gobernador, y que también vamos a tener la oportunidad al finalizar este tercer informe de gobierno de platicar con algunas personalidades del ámbito político para poder ahondar un poco más acerca de los detalles que nos brinde en este mensaje. Hace rato comentábamos que es de suma importancia para la ciudadanía estar presentes durante este tercer informe de gobierno, tomar nota, realmente preguntar, cuestionar, pero sobre todo estar informado de cada uno de los avances y de los logros que se ha hecho desde el 2016 hasta este año 2019. Son 3 años, aún quedan pendientes otros 3 años que sin duda alguna se estará trabajando arduamente. Exacto, estamos a la mitad y es importante que usted pueda ser partícipe. Así es que vamos a escuchar el audio original. Rindamos honores a nuestra bandera nacional. En posición de firmes y con el debido respeto, entonemos las notas de nuestro himno nacional. Mexicanos, el grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Signo patria, tú tienes oliva de la paz, el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos, el grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemblen sus centros de tierra al sonoro rugir del cañón. Y
centros de tierra al sonoro rugir del cañón. Con el saludo correspondiente, rindamos honores a nuestro lábaro patrio. Muchas gracias, sean tan amables de ocupar sus lugares. Señoras y señores, respetable público, atenderemos con mucho respeto el mensaje del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con motivo de su tercer informe de gobierno. Oaxaca se fortalece. Se fortalece por una presencia permanente del más grande aliado que en la era moderna haya tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, señora secretaria de Gobernación, agradezco su presencia. Para Oaxaca es una deferencia que hoy esté la jefa del gabinete presente en Oaxaca, que aparte es alguien a quien reconozco y admiro, porque también manda un mensaje claro de enfoque de género, pero no por eso, sino por su capacidad profesional. Usted ya es historia, pero es más bonito escribir nuevas páginas de la historia y por eso estamos aquí. Agradezco la presencia de la presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, también la primera mujer en la historia de Oaxaca, María Eugenia Villanueva. Del presidente del Congreso, César Morales Niño. Y por supuesto, a quienes agradecemos siempre su presencia y en donde siempre vivirá de manera permanente el recuerdo de aquellos hombres que recogieron
cascajo, que nos dieron de comer y que encabezaron la logística del desastre más importante que haya vivido México, las Fuerzas Armadas. Agradezco al general Cordero, que encabeza la octava región militar, su presencia. Al presidente de mi partido, Alejandro Moreno, mi hermano y amigo. Por supuesto, al gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, muchas gracias por su presencia. A los exgobernadores de Chiapas y de Hidalgo, agradezco su presencia. A los senadores, senadoras, diputados federales, diputadas federales que hoy tienen la oportunidad de acompañarnos, agradezco también su presencia. A mis amigas y amigos presidentes municipales de Oaxaca, gracias por darnos un año más de trabajo a favor de Oaxaca. Y por supuesto a las diputadas locales y diputados locales. Hoy el presidente de la JUCOPO aquí, Horacio Sosa, que nos acompañan. Y hoy en la mañana ya estuvimos en el recinto legislativo. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que rendirle cuentas al pueblo cada año? ¿Y qué tipo de cuentas son las que en un tercer año de gobierno debemos de brindar? Pues en Oaxaca, en la parte de inclusión social, en estos tres años, de acuerdo a Coneval, es este el estado que pudo revertir la caída de pobreza y que hoy es el estado que más redujo la pobreza extrema en nuestro país. Este es el estado que también en el 2018, de acuerdo a datos del ITAE y de INEGI, pudo mantener un crecimiento sostenido de 3.9% entre los cinco estados de mayor crecimiento del país. Este es el estado que está entre los 10 estados más seguros del país, de acuerdo a los indicadores que nos comparte el Secretario Ejecutivo y miden los delitos de alto impacto. Este es el estado que en sustentabilidad sigue siendo el que produce la mayor energía eólica del país y trabajará para que así siga siendo. Este es un estado que también ha mandado un mensaje claro para tener un gobierno eficiente en dos vías muy importantes. La primera, en contra de la corrupción. Fuimos los primeros estados que pudieron consolidar el sistema anticorrupción y por el otro hemos dado el paso para tener un gobierno electrónico cercano a la gente, pero también a ras de tierra a través de las audiencias públicas que llevamos a cabo cada dos meses y que significa justicia cotidiana. La pregunta es, ¿cómo llegamos aquí entonces? Y déjenme empezar por el eje de inclusión social. De acuerdo a Coneval, hay cinco carencias que se miden para poder llegar a estos datos duros. El primero y el más relevante tiene que ver con el ingreso. Oaxaca, de acuerdo al ENIC, que es la encuesta que mide gasto e ingreso de los hogares, es el estado que más ha crecido en estos últimos 10 años, comparado con Oaxaca. 4,000 pesos en la parte del ingreso. En la parte de los servicios públicos, el día de hoy, podemos decirles que en el tema de la luz, pasamos de la cobertura del 97%
al 99%. Solo quedan 35 mil oaxaqueños y oaxaqueñas para que podamos levantar bandera blanca en el tema de cobertura de luz. Oaxaca también ha trabajado en la conectividad del agua. En estos 3 años hemos podido llevarle a 513 mil oaxaqueños y oaxaqueñas conexión y servicio de agua eficiente. En la parte de los servicios públicos vamos en la ruta correcta. Pero ¿qué más mide Coneval? Mide también la carencia alimentaria. Oaxaca dispersa 19 millones de dotaciones de alimentos a través de sus comedores comunitarios anualmente. 12 millones de desayunos escolares. Es por eso que también hemos tenido el avance más importante que haya visto Oaxaca en el segmento de la carencia alimentaria. Hemos podido llevarle a más de 200 mil oaxaqueños de acuerdo a Coneval en el segmento alimentario. Pero no solo eso, en la parte de seguridad social hemos podido incorporar a la formalidad a más de 50 mil oaxaqueños y oaxaqueñas. Y en la parte de la salud, que es la quinta carencia que mide el Coneval, Oaxaca también va en la ruta correcta. Quiero compartirles que hemos podido atender la demanda principal al inicio de mi gobierno, que era el abasto de medicinas. Cuando arrancó mi gobierno, teníamos un 30% de abasto de medicinas. El día de hoy, a 3 años de distancia, hemos podido mantener un abasto del 80% a 85% de manera constante. No solo eso, sino que mandamos también un mensaje claro de transparencia y en contra de la corrupción. Desde el primer día de mi gobierno nos incorporamos a la compra consolidada del medicamento de salud para darle transparencia y certeza a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños. Durante estos 3 años hemos invertido más de 1.250 millones de pesos en infraestructura hospitalaria. Quiero comentarles que hemos podido construir y rehabilitar más de 16 hospitales y más de 250 centros de salud. En la parte de la certificación de las 500 unidades médicas en Oaxaca, perdimos la certificación al inicio de mi administración, heredado por la administración anterior. El día de hoy hemos podido certificar a más de 150 unidades médicas. Quiero también compartirles que dimos el paso más relevante en el segmento de salud, que fue la federalización del sector salud. Firmamos un convenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la nómina del Estado pueda federalizarse. Desde el inicio de mi administración, heredamos una nómina sin suficiencia presupuestal de más o menos 10 mil médicos, doctoras, enfermeras y enfermeros de los segmentos de regularización, federalización y eventuales. De los 16 mil trabajadores de salud, más o menos 10 mil no tenían suficiencia presupuestal. Esto implica un costo anual al gobierno del Estado más o menos de 2.200 millones de pesos anuales, por lo que heredamos también una deuda gubernamental que supera los 8.500 millones de pesos, donde no se pagaba el SAT y no se pagaba el ISSSTE. El día de hoy, de la mano del gobierno federal, estamos en la ruta de poder saldar esta gran deuda histórica que se tiene con el sector salud oaxaqueño. En la parte educativa, también es importante señalar que vamos por la ruta correcta. Como nunca
ha habido una relación con los maestros, maestras y los padres de familia, pensando en lo más importante, que son las niñas y los niños de Oaxaca. Durante mis 3 años han sido el mayor número de días de clase en más de una década en Oaxaca. Hace algunas semanas inclusive pudimos ver la entrega de equipamiento que no se había podido llevar a cabo en escuelas, pero el acento es que en esa entrega estaba también el líder del Magisterio de Oaxaca. Hoy Oaxaca en ese rubro va caminando de manera puntual. Quiero comentarles que anunciamos un programa muy importante que se llama Escuela, la escuela es nuestra. Un programa de más o menos 2,000 millones de pesos, en donde el gobierno federal aportará 1,000 millones y el gobierno del estado aporta 1,000 millones de pesos. Esto es para poder atender las necesidades de equipamiento de las escuelas, 13,000 escuelas para ser exactos, de Oaxaca. La parte más relevante es que hace honor y tributo a una figura histórica oaxaqueña que es el Tequio, que es ese asambleísmo en donde de manera solidaria trabajamos, porque el recurso se le entrega a los padres de familia a través de sus comités, los empodera para que sean ellos los que decidan. No solo eso, hemos podido atender a más de 200,000 alumnos, Oaxaca tiene 900,000 alumnos con internet, y también hemos podido dispersar equipamiento en las escuelas de Oaxaca a más de 200,000 también alumnos oaxaqueños. La pregunta que siempre se hacen sobre Oaxaca es si la calidad educativa es la adecuada. Y déjenme decirles que sí, que de acuerdo al examen Planea, que mide a la educación media superior, los 3 subsistemas, COBAO, YEBO y CECITE, están por encima de la media nacional. Esto es muy importante, porque hay que acabar con esos mitos y reconocer que tenemos mujeres y hombres que trabajan por la educación de los niños y las niñas oaxaqueñas. También en el tema de deserción escolar, quiero decirles que mi gobierno la recibió en 14% y ahora estamos en 7.8%. Quiero reconocer la presencia de rectores y rectores, especialmente al rector de nuestra máxima casa de estudios, la UAPJ, porque en el tema de educación superior, es importante primero señalar que en el sistema SUNEO, cuando salen los alumnos de este sistema, más del 75% tiene trabajo. Tenemos reconocimiento en todos los sistemas tecnológicos y de universidades, de acuerdo a datos de Ceneval, las carreras de Oaxaca están en los primeros lugares. Este año, primer lugar en enfermería, entre los 5 primeros lugares en el tema TIC, que es tecnologías de la información, en el tema de turismo y de relaciones exteriores. Y así podríamos seguir platicando. La realidad es que en Oaxaca estamos trabajando. Mi gobierno ha dispersado más de 1,000 millones de pesos a la educación superior oaxaqueña. Pudimos terminar la Universidad de Juslahuaca, arrancar la Universidad de Nochistlán y también arrancar la Universidad de Santos Reyes Nopala. Y el día de hoy también les traigo una gran noticia, porque el rector Graue, a quien le mando un saludo, le ha mandado una carta a Oaxaca, que espero que la puedan poner en las pantallas, haciendo hincapié de que están listos para abrir un campus aquí en el estado de Oaxaca y tener también a la Universidad Nacional Autónoma de México en nuestro estado. Estaremos trabajando
para que esto se haga realidad, esperemos el primer semestre del año que entra. La pregunta que sigue es, ¿cómo hacerle entonces también para seguir en ese ritmo de revertir la pobreza? Y yo estoy convencido que la mejor manera de hacerlo es teniendo claro que la mejor política social es la que tiene un alto contenido de economía, es decir, de desarrollo económico y de empleos. Por eso en el segundo eje es importante evaluar lo que ha sucedido en Oaxaca. ¿Y qué ha sucedido? Que por primera vez en la historia, Oaxaca creció al 3.9%. ¿Cuál es el reto? Mantenerlo de manera sostenida. ¿Y qué estamos haciendo entonces para lograr ese objetivo? Primero, quiero reconocer que el día de hoy, como no había sucedido hace más de 100 años, estamos listos, secretaria, para poder unirnos con el empresariado mexicano y detonar el proyecto que está llamado a ser el nuevo motor de crecimiento, no de Oaxaca, no del sureste, sino de México. Yo le he preguntado a la gente, ¿es mejor Nuevo León que Oaxaca? No. ¿Es mejor el Bajío que Oaxaca? No. La realidad es que el gas llegó primero a Nuevo León y después el Tratado de Libre Comercio al norte, y después el gas llegó al Bajío y detonó el sector automotriz, aeronáutico y agroindustrial. Con el proyecto interoceánico llegará el gas a Oaxaca, que es sinónimo de energía barata. Y eso sin duda traerá industria, pero no solo eso. El proyecto interoceánico es un proyecto integral que va a conectar el puerto de Coatzacoalcos con el puerto de Salina Cruz, 200 kilómetros. Por la vía férrea, 304 kilómetros. El día de hoy ya se han licitado los primeros 12 kilómetros y está en ruta la licitación de Medias Aguas a Salina Cruz para poder hacer los ajustes de las curvas y las pendientes. No solo eso, sino que también el área de contenedores, la plancha de Salina Cruz, también ya arrancó. Este proyecto está estimado en un valor de 7,000 millones de pesos. Así como lo escuchan, la primera etapa la puede enfrentar de manera clara el gobierno federal y con las 10 áreas francas que se estarán generando, este desarrollo está llamado a ser el proyecto logístico industrial de valor agregado más importante del hemisferio. Está proyectado que en la primera etapa, que debe de terminar en el 22, podamos desplazar más de 1,300,000 contenedores a través de 40 toneladas. Hemos identificado que el 15% del canal de Panamá es usado por empresas mexicanas y 10 toneladas del sistema producto Oaxaca y Chiapas deben de darnos una primera derrama económica de alrededor de 30,000 millones. Y en este sentido estamos proyectando que para el 22 esta primera etapa esté lista. Pero no solo eso, esto viene acompañado a anhelos históricos de los oaxaqueños y las oaxaqueñas, porque requerimos la infraestructura. Por eso también este año, de manera contundente, arrancamos las autopistas de Barranca Larga Ventanilla y Mitla-Tehuantepec, dos autopistas que reflejan la negligencia y la corrupción del pasado, pero que hoy están listas para que para el 22 también se terminen. Esto acompañado a la autopista Acayucan-La Ventosa. En las tres autopistas estamos estimando una derrama económica de más de 15,000 millones de pesos, pero lo más importante, generar nuevos motores de crecimiento para nuestro estado. Y por supuesto, esto acompañado a la única refinería que hay en el Pacífico y a la zona eólica más importante de nuestro país, que hoy genera más del 66% de la energía eólica de México. Somos el primer estado en ese rubro.
agradezco la presencia de todos los empresarios aliados de Oaxaca del sector eólico y especialmente hoy a Iberdrola, que me ha informado que estará haciendo una nueva inversión en Oaxaca de 4,000 millones, pero también acompañado a 200 millones de apoyo social, especialmente en escuelas y en medicamentos. En Oaxaca, desde que terminamos el Parque Eólico del Sur, con una inversión de 1.2 billones de dólares, mandamos el mensaje de que aquí es un estado en donde hay condiciones de inversión. Por eso, en estos 3 años hemos tenido una inversión de más de 66 mil millones de pesos en Oaxaca. Basta salir a las regiones de Oaxaca y ver cómo hay plazas nuevas, cines como Cinépolis que se están abriendo en Pinotepa Nacional, en Tuxtepec o en Puerto Escondido, que antes no se esperaba, o Salina Cruz. Hoy vemos también las tiendas departamentales que están llegando a Oaxaca. Y por supuesto las tiendas de supermercados, basta ver el nuevo Bodega Aurrerá que se abrió enfrente del aeropuerto. Somos aliados importantes del sector privado y Oaxaca quiere que así siga siendo. Pero no solo eso, en la rama turística es fundamental reconocer que este año el aeropuerto de Oaxaca superará el 1,000,000 de pasajeros. Mi administración recibió el aeropuerto con 700 mil pasajeros. Hemos abierto más de 30 vuelos en 3 años. Hemos abierto conexiones con Los Ángeles, Dallas, Houston, Calgary y Edmonton, y queremos que así siga siendo. El aeropuerto de Oaxaca hoy crece al 28% cuando la media internacional es del 8%. El de Huatulco crece al 12% y el de Puerto Escondido, que está en manos del gobierno federal, es el segundo aeropuerto que más crece a nivel nacional. No por nada Oaxaca está de moda, porque Oaxaca estuvo en la Fórmula 1 y compartimos ese gran regalo que es la Guelaguetza. La cultura juega un grande aliado para el estado de Oaxaca. Más de 150 millones de espectadores, más de 350 mil mexicanos pudieron claramente vivir de manera intensa la máxima tradición y cultura oaxaqueña y mexicana. Pero así hemos estado en Lille con los alebrijes, así hemos estado en Nueva York, en el Museo Natural de Nueva York, que tuvo el mayor número de visitas, 28 mil en su historia con el Día de Muertos. Basta ver cómo este centro de convenciones, que también inauguramos en mi administración, este año cierra recibiendo más de 3 millones de visitantes, más de 102 congresos y convenciones. Hemos roto la ciclicidad turística en Oaxaca, que era uno de los grandes retos de mi administración. Lo hemos hecho de la mano de la cultura, pero también lo hemos hecho de la mano del deporte. Tenemos eventos como el Rock and Roll Marathon, que en ese serial internacional durante 2 años consecutivos ha sido reconocido como el mejor. Tenemos la Copa Mundial de Triatlón y este año dará puntos para la Olimpiada. Y hay que reconocer que en el medallero tuvimos el mejor resultado histórico en la Olimpiada y para Olimpiada, con más de 76 preseas en Oaxaca. Así que en el tema deportivo estamos dando resultados, también con un centro deportivo en Tuxtepec, el gimnasio Flores Magón aquí en Oaxaca y otros centros como en Guelatao, en donde hemos podido acompañar a presidentes y presidentas municipales para generar los espacios de esparcimiento que necesita nuestro estado. También este año inauguramos el CIMO, el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, porque en Oaxaca también somos musicales. Basta ir a cualquier municipio o agencia municipal en Oaxaca para poder escuchar, como lo hacíamos entrando a este recinto, a nuestras bandas de viento. Y agradezco que también la Secretaria de la Cultura en los próximos meses estará recorriendo, la Secretaria de Cultura Federal, para acompañar a todas estas bandas y darles instrumentos de manera coordinada con el gobierno federal.
del Estado. Entonces, en la parte económica vamos bien, pero también creamos un ecosistema, porque no basta hablar de grandes empresas. La economía la hacen los pequeños empresarios. ¿Cómo? ¿Quiénes? Como Víctor Sosa, que se los presenté aquí hace 2 años, un joven de 18 años que se hace llamar el rey del blog. Este joven me decía que nadie le había prestado nunca en su vida, que había ido a todos los bancos. Le dimos un préstamo y este año regresó. Y me dijo, pasé de 8 empleados a 16, porque también usó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y este joven tiene un crédito de Ban Oaxaca, que hoy es el fondo de garantía más grande del país. Hemos podido dispersar más de 1.800 millones de pesos, más de 1.800 millones de pesos a más de 30.000 empresas en el segmento del fondo de garantías. 7 veces arriba de cualquier estado de la República. ¿Por qué? Porque creemos en la gente. Y me gustaría compartirles un video. Mi trabajo para mí significa todo, porque me da casa, comida y sustento. Si yo me aplico con mi trabajo, el trabajo se va a regresar de la misma manera. La disponibilidad, la buena atención, el buen actuar, vuelvo a lo mismo. Mi trabajo es mi vida entera. Cuando el sexenio anterior terminó, no nos pagaron. La verdad, el maestro Alejandro comprometió su palabra y la cumplió. Dice, déjenme ver y buscamos un mecanismo mediante el cual ustedes accesen a un buen crédito. Y sí, nos pagó y al final de cuentas seguimos con él en el programa. Te capitaliza para enfrentar la temporada de entrega de uniformes. ¿Cambió mi vida con el crédito de Ban Oaxaca? Claro que sí, porque imagínate que si yo no lo hubiera obtenido en el justo instante, ahorita yo estuviera tronándome los dedos para cumplir con mis compromisos de mis acreedores. Este crédito de Ban Oaxaca fue un parteaguas para el crecimiento de mi empresa. Hay gente que se queja de que otro día más de trabajo. No, yo digo bendito día de trabajo, porque el que tiene trabajo tiene vida. Me siento muy orgulloso de tener la familia que tengo, de tener el trabajo que tengo, de ser lo que soy y de lo que quiero ser. Pero sobre todo, muy orgulloso de ser oaxaqueño. Aquí está José Salguero, por favor, sí, para que te vean. Quiero decirles que es un amigo y le quería yo dar la palabra para que nos comparta una reflexión. Claro que sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Como pudieron ver en el video, yo soy una prueba fehaciente del empeño que le está poniendo el maestro Alejandro al gobierno del estado de Oaxaca. Yo toqué muchas puertas para poder capitalizarme porque mi empresa era muy incipiente, muy pequeña. Desgraciadamente no pude accesar a un crédito como el que yo necesitaba. Me acerco a Ban Oaxaca y oh sorpresa, porque antes era un club de Toby. En el sexenio pasado era Fondo Oaxaca, pero era un club de Toby. Entonces digo, pues esto cambió. Me otorgan el crédito. Y como lo vieron en el video nuevamente, lo recalco, pues fue un cambio de 180 grados en mi vida. Ahora pude enfrentar la temporada de entrega de vales que instituyó otra vez el maestro, pero con la certeza de que sí va a haber pago, porque en la administración pasada, disculpen que yo lo recuerde, pero fue una amarga experiencia. Nos dejaron, como digo yo siempre, nos dejaron colgados de la brocha. Se autodenominaron el gobierno del cambio. Y sí, porque hasta el cambio se llevaron. No dejaron nada en las arcas. Pero qué bueno que ahora regresó una persona que tiene primero la juventud. Mucha gente le tenía cierta desconfianza porque dice, es un joven que qué sabe de política. La política es un arte, porque es la convivencia diaria con la gente. La política se hace buscando el bien común. Y aquí con la administración del maestro Alejandro lo hemos visto. Yo soy una prueba fehaciente. Maestro, muchas gracias por confiar en nosotros. Gracias, José.
Quisimos darle una tónica diferente a este informe. Aquí no hay script. También ya se me fue un video de una compañera que ahorita se lo voy a poner en la parte social. Pero miren, lo importante es que en política no importan los datos, porque son abstracciones. En política lo que importa son las personas. Y lo que estamos aquí es para servir a la gente. Y por eso traemos varios ejemplos, porque la política no sirve a la gente, no tiene sentido. En ese rubro quiero compartirles que hicimos un ecosistema, porque no basta el crédito. Creamos el Instituto del Emprendedor, que hace un acompañamiento para aquellos que no saben que hay que registrar una marca, para aquellos que no saben contabilidad. Y ahí el Instituto del Emprendedor no solamente ha acompañado, sino que pudo generar con universidades como la Náhuac, el evento más importante de emprendedores del sureste de México y el tercero más importante a nivel nacional aquí en Oaxaca. Hemos tenido empresas transnacionales como Google o Amazon que caminan de la mano de nuestros emprendedores y hemos firmado convenios como con FedEx para que muchos artesanos y artesanas que hoy pueden tener comercio electrónico puedan mover sus productos. De eso se trata el ecosistema. Con el ICAPET, que es el Instituto de Capacitación, hemos enfocado en competencias, pero no solamente las tradicionales. Quiero decirles que este año vamos a tener a la primera generación de mujeres, 80 para ser exactos, que van a saber código y que terminando su capacitación van a poder tener un empleo asegurado con AT&T. También generamos la primera generación de mujeres electricistas y plomeras con apoyo de la Coparmex. Así que hemos roto tabús, pero también hemos buscado encontrar en dónde están las vocaciones de Oaxaca. En el tema del mezcal y en el tema agroindustrial, también el ICAPET ha desarrollado y ha desdoblado competencias para acercar mejor a nuestra gente. Por eso hoy hemos crecido en aguacate 13%, en miel 5%. Por eso seguimos siendo primer lugar en papaya, segundo lugar en limón y mango. Por eso seguimos siendo cuarto lugar en piña y uno de los cinco mejores en café de especialidad. Hemos consolidado los clústeres, el clúster café, el clúster mezcal, que ha crecido en más de 500%. Hoy ya podemos hablar de 5 millones de litros en el mezcal. Y con el evento de Vive Mezcal pudimos cerrar negocios por más de 70 millones de pesos. Así que en todos los rubros económicos estamos pensando en nuestra gente y en nuestras fortalezas. Pero hablar de economía es bonito, pero sabemos que necesitamos que haya seguridad. Necesitamos que haya seguridad, nada más quiero decirles que también rehabilité de 30 mercados que me comprometí 26, ya pudimos rehabilitar. Y los mercados, ¿por qué son importantes? Pues porque es el lugar que más visitan en Oaxaca, primero nuestras familias, pero también los turistas por encima de nuestros lugares históricos. Pero hablar de economía sin seguridad es hablar al vacío. Por eso es importante decirles que todos los días trabajamos de manera permanente en el tema que hoy es el reto más importante, no de Oaxaca, sino de México. Por eso fui firme en apoyar a la Guardia Nacional y la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque aquí en Oaxaca, por ejemplo, el número de efectivos que tenemos estaba por debajo de los índices, pero en un estado que tiene retos económicos a veces es complicado poder contratar nuevas fuerzas. Así que con el complemento de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, estamos por supuesto quedando la lucha diaria a favor de la seguridad de Oaxaca.
¿Y qué significa esa lucha? Que estamos entre los 10 estados más seguros del país, de acuerdo a estos delitos de alto impacto. Por supuesto que no es suficiente y hay mucho por hacer. Por eso nos hemos enfocado primero en el capital humano. Este capital humano significa que hoy Oaxaca y su Secretaría de Seguridad Pública es el número uno en certificación de sus agentes a nivel nacional. Porque tenemos que acompañarlos para que tengan la capacitación adecuada y puedan enfrentar al AMPA. Segundo, equipamiento. En Oaxaca este año estamos inaugurando más de 600 cámaras, 300 en la ciudad de Oaxaca y 300 más en otras partes del estado. 70 kilómetros de fibra óptica y también pudimos traer más de 100 unidades móviles y vehículos a Oaxaca. Quiero decirles que existían 90 vehículos en mi administración cuando llegamos y hoy tenemos más de 180 nuevas. Sin equipamiento no se puede enfrentar a la delincuencia organizada. De los 25 objetivos prioritarios, de los 31 objetivos prioritarios, hemos podido detener a 25 de ellos. Pero no solo eso, hemos atendido también y detenido a bandas. Tenemos ubicadas cuáles son las regiones más duras y difíciles hoy para Oaxaca. En el Istmo, este año hemos detenido a más de 160 delincuentes, pero no solamente detenido, los hemos vinculado a proceso. En la Cuenca acabamos de mandar este mes una nueva fuerza de reacción, aquí sí, 100 elementos nuevos capacitados con capacidades especiales y este mes llevamos el menor número de homicidios en la región. No solo eso, porque no basta agarrar a los malos. Lo que tenemos que hacer es recuperar los espacios públicos. Basta ver cuando llegas a una colonia y ves una casa con barrotes. ¿Qué mensaje manda una casa con barrotes? Que perdimos el espacio público, que las familias tienen miedo, que no pueden dejar a sus hijos seguros. Por eso estamos haciendo la rehabilitación más importante en la zona de la central de abastos aquí en Oaxaca, que se había vuelto una área de anarquía, en donde también iban nuestras familias. Y yo quiero agradecer que el presidente y el gobierno federal mandarán el año que entra 500 millones de pesos, 390 de estos para la rehabilitación de toda esta zona. Y lo vamos a hacer de la mano con mi amigo presidente municipal Osvaldo, que se encuentra aquí. 500 más también para Salina Cruz. Pero no solo eso, me da gusto que esté hoy aquí la secretaria de Gobernación, porque en el proceso de transición tuvimos varias reuniones. Y en esas reuniones vino a Oaxaca con otro amigo, expresidente municipal de Puebla, Luis Blanc, que se encuentra acá, y nos compartieron un modelo para seguir todo el proceso judicial, porque no basta detener a los malos. A veces los malos salen, ¿y qué dice el pueblo? Se amarraron. Ya lo dejó salir el gobernador, ya se les olvidó que aquí en Oaxaca hay fiscalía autónoma independiente. Entonces, a veces hay que seguir todo el proceso, no basta detener al malo, hay que vincularlo a proceso. Y no basta vincularlo a proceso, tiene que haber sentencia ejecutoriada. Entonces, en el proceso nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que hay jóvenes, y omitiré el nombre de uno, en una mesa que hicimos de seguridad y justicia en donde está presente el Poder Judicial, a quien agradezco, la Fiscalía del Estado, a quien agradezco, la Secretaría de Seguridad, a quien agradezco, las Fuerzas Armadas y por supuesto la sociedad civil. Y pronto vamos a incorporar a los medios de comunicación, porque en esos lugares nos dimos cuenta que había un joven que había reincidido más de 92 veces con solo 22 años. Y que salía libre, pero en la última agarró un cuchillo y se lo clavó a una persona, un joven que estaba en las drogas. Y por supuesto ahí pudimos evaluar cómo darle la ruta para que pueda tener la atención en el tema de las drogas o por lo menos detenerlo en lo que se toman las definiciones. O por ejemplo también ubicamos en el caso normal que a veces sucedía o sucede, en donde hay jueces que son consistentes
pero consistentes en sacar a los malos. Me informaba el fiscal del estado que ha abierto carpetas de investigación a algunos jueces para saber en qué parte del proceso estamos fallando. De eso se trata, enfrentar la palabra clave para nuestro país, la impunidad. Mientras no acabemos con esa frase, con esa palabra, vamos a estar en la lucha. Lo que la gente tiene que saber es que el que se detiene y el que se va por la ruta del mal, tiene sentencia ejecutoriada y tiene todo el peso de la ley. Así que estamos trabajando en varios frentes, como ustedes pueden ver. En el tema de seguridad es un trabajo diario. No hay un manual que nos diga esta es la ruta. Los manuales se construyen día a día, momento a momento, contra aquellos que nos ofenden. Y por último, quiero señalar que de los 20 secuestros que se han llevado a cabo en Oaxaca, los 20 se han recuperado su integridad física y de manera pacífica y libre. ¿Pero qué más necesitamos? Necesitamos gobiernos eficientes, necesitamos gobiernos cercanos a la gente. Por eso, desde el primer día de mi gobierno, planteé un gobierno cotidiano, con una palabra, justicia cotidiana. Muchas veces podemos solucionarle los problemas a nuestra gente con el solo hecho de sentarnos a escucharlos. El gobierno tiene las herramientas, tiene los instrumentos, pero a veces hay asimetría de información o malos funcionarios públicos. Por eso hemos realizado desde el primer día de mi gobierno, cada 2 meses, una audiencia pública en diferentes regiones del estado para estar cerca de la gente, para escucharlos y poderles solucionar. Segundo, también consideramos que hoy la tecnología es nuestro mejor aliado. Cuando llegué a Oaxaca, la historia del cierre de cada sexenio era que se quemaban las oficinas. ¿Y por qué se quemaban? Pues para borrar las prácticas indebidas. Y entonces, pues era bueno aplazar la digitalización de los documentos. Hoy a todos mis amigos del sector privado, yo les preguntaría, ¿qué empresa que tenga un acervo documental no lo tiene digitalizado? ¿Por qué? Porque cuando digitalizas los documentos, los mantienes en la nube. Y aparte les puedes dar una atención adecuada, como por ejemplo el acta de nacimiento de María Sabina, que pude ver hace poco en un libro. Y hemos empezado la modernización del gobierno electrónico de Oaxaca. Seguramente somos uno de los últimos estados, pero me entusiasma, porque este año, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, pudimos digitalizar más de 8 millones de actas de nacimiento, 7 millones de actas de nacimiento y 1 millón de actas de matrimonio. Con solo 97 pesos en cajeros electrónicos, cualquier ciudadano o ciudadana oaxaqueña en nuestro estado, en Estados Unidos, donde hay más de 2.5 millones, o en el Estado de México, donde hay más de 800 mil, o en el norte del país, va a poder tener acceso a su acta de nacimiento. Pudimos también digitalizar el registro público de la propiedad. De 28 oficinas, pudimos digitalizar 13, más de 7 millones de documentos para también dar certeza jurídica a los derechos de propiedad de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. ¿Y ahora qué sigue? Pues sigue también todo el gobierno, empezando por el sector transporte o lo que acabamos de dar el paso, el expediente electrónico en el sector salud, en donde ya se está implementando en el Hospital Aurelio Valdivieso. Así que en el tema de gobierno eficiente estamos trabajando. Y por último, quisiera decirles que cuando llegamos al gobierno había un incremento anual del 10% en la nómina. Durante los 3 años de mi gobierno hemos incrementado 0. Y aparte también en el tema de concesiones que heredé, más de 50 mil concesiones de transporte y en los últimos 6 meses del gobierno anterior se otorgaron 15 mil. En este gobierno no hemos dado una sola concesión en los 3 años de mi gobierno. Pero Oaxaca
también es un estado pintoresco, y no solo por nuestra cultura y nuestro arte, sino por nuestra biodiversidad. Aquí quiero compartirles algo importante. Terminamos el parque eólico más importante de Latinoamérica en tamaño e inversión, 1.2 billones de dólares. Lo hicimos aún en el desastre que vivimos, pero mandamos un mensaje claro de que Oaxaca era un estado en donde hay gobernabilidad y posibilidades de inversión. Pero esto que nos permitió abrir la segunda generación de inversión eólica. El día de hoy, Oaxaca tiene inversiones por más de 2 mil millones, con dos empresas más en la parte eólica. Acabamos de anunciar también otro programa que me entusiasma mucho y que está aquí una joven que quisiera que pase para que nos platique, que es el programa de reciclaje a favor de Oaxaca, porque también tenemos que platicar con nuestros niños y nuestras niñas sobre el medio ambiente. Así que si me pasan por favor un micrófono para que Mariana pueda platicarnos. Vente, Mariana. Vamos a compartir más de 10 mil contenedores en diferentes escuelas de Oaxaca, y me gustaría que puedan poner la imagen de esos contenedores para que los puedan ver. Pero por favor, si nos compartes tu experiencia. Antes que nada, muchas gracias, maestro Alejandro Mural. Gracias a que el maestro Alejandro Mural nos dio esos contenedores, ahora nosotros los niños, los alumnos de las escuelas, podemos clasificar los desechos. Gracias a este programa, nosotros estamos aprendiendo desde muy chiquitos a tener más limpieza, a cuidar nuestro medio ambiente. Como todos sabemos, el mundo es la casa de todos los seres vivos y hay que aprender a cuidarlo. Porque nosotros, en vez de procurar su conservación, la hemos venido destruyendo desde hace ya bastante tiempo. Por eso debemos aprender a cuidar nuestros ecosistemas, nuestros ríos. Por ejemplo, el río Tehuantepec, que hace algunos años lucía un caudaloso río, lucía huertas todas verdes, con hojas, muchas plantas, y ahorita pues ya no tiene nada de hojas, todos los árboles están secos. El río Tehuantepec cada vez tiene menos agua. Por eso nosotros debemos aprender a cuidar nuestros ecosistemas. Gracias. Gracias, Mariana. Bravo. No basta tomar medidas cuando ya tenemos el problema. Lo hemos visto a nivel mundial. Hoy el reto más importante que tiene nuestra generación es el cambio climático. Cada año vivimos desastres naturales, y si no empezamos por empoderar a nuestros hijos, las cosas no van a cambiar. Por eso fuimos este año a la ONU y agradezco la invitación para estar y asumir la Agenda 2030, en donde Oaxaca fue el único estado invitado en ese diálogo subregional de estados y municipios. Y ahí la gran reflexión que yo compartía es que más allá del discurso que a veces nosotros como autoridades damos, lo que tenemos que hacer es empoderar a nuestra gente. Por eso agradezco también a los presidentes municipales que hoy participan y por eso nos invitaron, porque hemos sido capaces de desdoblar en los tres niveles de gobierno esta agenda y poderla transmitir a la ciudadanía para que sepan que cada vez que levantan una botella de plástico, empoderan al mundo para que cambiemos la ruta de ese cambio climático. Así que Oaxaca seguirá trabajando en esa agenda, seguirá levantando la voz y seguirá innovando con este tipo de políticas públicas para también decir que aportamos en esta crisis mundial que vivimos hoy
y que debemos de revertir. Estos son los 5 ejes de mi gobierno, pero quiero decirles que también planteamos 3 ejes transversales, 3 ejes que tienen que ver con un desarrollo fundamental y pago de deudas históricas. El primero tiene que ver con el enfoque de género y la mujer. En ese rubro hemos abordado de 2 maneras orientados por las mujeres. Primero, en mi campaña se planteó la Secretaría de la Mujer, que hoy ya es una realidad. Y en esa secretaría se han planteado 2 tipos de políticas públicas: aquellas que tienen que ver con la igualdad y aquellas que tienen que ver con la violencia de género. Y aquí me gustaría empezar con una nueva política pública que quiero compartirles. Es un botón de auxilio que quisiera que me puedan traer, que le vamos a dar a todas aquellas mujeres que han sido ya violentadas y que estamos arrancando. Este es un botón de auxilio que estará en todas las zonas urbanas y le vamos a entregar a aquellas mujeres que ya han sido violentadas de alguna u otra manera en sus derechos. Este botón se conecta al C4 de Oaxaca y a 9 personas más que la beneficiaria establece. Y quiero hacer el ejercicio con ustedes. Apretas este botón. Tarda unos segundos. Aquí me está enseñando que ya se mandó a los 9 contactos y pronto va a contestar el C4. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, 911, estamos aquí haciendo una prueba. ¿Sí? Tenemos una emergencia. Dígame si tiene alguna emergencia. ¿Cuál es el protocolo si hay una emergencia? Ah, ok. Preguntamos cuál es la emergencia. Posteriormente solicitamos la dirección, lo que es la calle, la colonia y el municipio. Asimismo, entre qué calles y puntos de referencia para que sea más fácil ubicar la ubicación lo más rápido posible. Posteriormente se informa a las unidades correspondientes, ya sea municipales, estatales, viales o médicas, en algunos casos igualmente con protección civil. Se le indica al usuario a qué unidad acude y se le solicita que esté al pendiente del arribo de la unidad para que realice el contacto y la puedan auxiliar. Muchas gracias, le agradezco. Y me gustaría, si pueden poner el video para que puedan entender mejor cuáles son algunos ejemplos de casos de este tipo de violaciones a derechos de las mujeres. Mi nombre es Rosa y él es Emilio, mi pareja desde hace 5 años. Que me hubiesen gustado fueran diferentes. Emilio tiene problemas de celos e inseguridad y su única respuesta siempre es la violencia. No te vi que estabas viéndote con ese güey de ayer. Yo no quiero. Ella es Lucero y él José, un alcohólico que cuando no está trabajando suele golpearla por cualquier cosa. Ella es Esther y es vecina de Lupita, que desde que Juan la embarazó ha sufrido de violencia familiar. La va a matar, Dios mío. Ahora me encuentro corriendo en busca de ayuda, pero así como Esther, cuento con un botón de emergencia que manda un llamado de auxilio a las corporaciones de seguridad con mi ubicación y datos personales. El botón de auxilio del gobierno del estado nos brinda la oportunidad de salvaguardar nuestras vidas. Somos mujeres que decidimos poner fin a la violencia extrema
No estamos solas. Es momento de poner un alto y dejar de vivir con miedo. Y hoy, en Oaxaca, esta solución es una realidad. Pues estamos trabajando para poder claramente erradicar esto que nos ofende a todos. Quiero también informarles que arrancamos en el transporte público la ruta segura. Esta es una primera ruta en Oaxaca, en donde ya ha movido a más de 4,000 mujeres y de 6 a 9 de la mañana y de 6 a 8 de la mañana son rutas en donde hay camiones solamente para mujeres. Es un tema en donde debemos de seguir trabajando todos. También tenemos el PAEMIF, que de acuerdo a Indesol es el más importante en el país. En Oaxaca este año pudimos atender más de 30,000 diferentes casos y ayudando a más de 2,500 mujeres. Pero no solo eso, no basta buscar prevenir, hay que empoderar. Y empoderarse significa, por ejemplo, que hoy están aquí una presidenta del tribunal en Oaxaca. Y el Congreso del Estado de Oaxaca, por primera vez, tiene mayoría mujeres, 23 para ser exacto. Y por supuesto, nuestra secretaria de Gobernación. Empoderar en los derechos políticos. Y ahí hemos trabajado en varias iniciativas, pero también empoderar en lo económico. Y aquí quiero aclarar, fueron 30,000 millones del Fondo de Garantías Banoaxaca, no 1,500, pero 30,000 millones, y de esos 30,000 millones, 5,000 han sido para empresas 100% de mujeres. Y también ahí hemos dado crédito a la palabra por más de 10 millones a mujeres oaxaqueñas. El segundo eje transversal tiene que ver con los pueblos originarios. Una deuda histórica con 16 pueblos originarios. Empezamos, como me decía mi secretaria de Pueblos Indígenas, por cambiar el nombre. Porque antes la secretaría se llamaba de Asuntos y me decía, nosotros no somos asuntos, somos personas. Y quiero decirles que no solo se hizo eso, sino gracias al apoyo de la legislatura actual, por primera vez se reconoció la personalidad jurídica del pueblo afromexicano en Oaxaca. Por supuesto que también tenemos un fondo de 20,000 millones para apoyar estrictamente en lo económico a nuestros pueblos originarios. Y con Conagua pudimos segmentar por primera vez más de 75 millones de pesos para llevar servicios de agua y de drenaje a municipios que tienen pueblos originarios. No solo eso, sino que estamos apoyando a nuestros jóvenes. Semillas del Futuro es un programa de becas, hoy 6,000 becas, a jóvenes que hablan dos lenguas, su lengua materna y el español. El día de hoy apoyamos con 800 pesos a estos 6,000 jóvenes y no solo eso, sino que varios de ellos han participado ahora con la Defensoría de Oficio para que en los procesos judiciales tengan un intérprete adecuado y claramente se respeten los derechos de los ciudadanos de los pueblos indígenas. Y por último, los niños y las niñas de Oaxaca. Quiero decirles que mi gobierno en campaña tuvo el privilegio de firmar el pacto a la primera infancia. Fuimos el primer estado, aquí está su presidente, a quien agradezco, pero lo acompañan más de 40 organizaciones nacionales e internacionales. Kilo de Ayuda, UNESCO, entre otros, para que lo puedan evaluar.
Este pacto a la primera infancia significa darle la oportunidad a aquellos bebés de 0 a 6 años que puedan desarrollarse plenamente. En esa edad es cuando se desarrolla nuestro cerebro, por ejemplo. Si no tienes la alimentación adecuada de entrada, pues ya tienes obstáculos. Y en el segmento de la primera infancia hay 10 indicadores. Y Oaxaca, de esos 10, ha avanzado de manera importante en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el tema de la lactancia materna, el indicador nos pide 44% y hemos avanzado con 37%. En el tema de desnutrición crónica, el indicador nos pide 13% y hemos avanzado 20%. En el indicador de anemia, la meta es 14% y hemos avanzado 23%. Y así podría platicarles de cada uno: desarrollo infantil temprano, estimulación oportuna, educación preescolar, mortalidad por homicidio, violencia sexual infantil, adopciones, en donde está el 100%. Así que en ese rubro, que también es fundamental para nuestros hijos, vamos bien. Pero no solo eso. A través de estas discusiones también nos dimos cuenta que había que ir un paso más allá. Y eso tiene que ver con el ácido fólico para las mujeres embarazadas. Es por eso que también este año estaremos arrancando unidades móviles médicas, en donde uno de sus primeros objetivos será atender a todas las mujeres embarazadas de Oaxaca para que puedan tener su ácido fólico y un sedimento de salud adecuado. Así que en cada uno de los rubros que nos ocupa, hemos ido caminando de manera oportuna. Falta mucho por hacer, pero les tengo una sorpresa. Y es con alguien a quien, pues, es la luz de mi vida todos los días que me levanto, mi esposa Ivette. Por supuesto, mis hijos, Alexa, Emilia, Alejandro e Ivetit. Pero la verdad es de que Ivette ha sido una gran aliada. Porque al final, desde el inicio de la campaña, dijimos que éramos una gran familia. Que como gobernador íbamos a pensar como familia. Porque en cada decisión que tomamos, cada vez que yo decido, pienso como padre de familia. Y sé que ahí está mi esposa también, que me asesora como madre de familia. Y veo a mis hijos, y veo a todos los niños y niñas de Oaxaca y a las familias de Oaxaca, y pensamos en que queremos más calidad y más desarrollo. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues que hoy también el DIF va a innovar y va a presentar el informe del DIF de manera digital. Así que si me acompañas, por favor, Ivette. Por lo regular, cada año la presidenta honoraria del DIF y el director hacían un informe, pero vemos que hoy hay una plataforma muy importante, que es el internet y las redes sociales, así que ella quiere innovar, pero que ella les platique. Ahora sí no sabía que me iba a tocar hablar. Quisimos innovar este año, trabajamos con mucho amor por nuestras familias. Tengo un gran equipo en el DIF estatal, asimismo caminamos con todo el gabinete social que está aquí presente. Y de manera muy breve, en unos cuantos minutos, les queremos compartir el trabajo que ha hecho el DIF con mucho amor a Oaxaca. Muchas gracias. ¿Quieres que lo sepa?
En el DIF trabajamos todos los días de manera incansable y con el corazón. En este tercer año no tendremos un informe como en años anteriores, pero quiero compartir con todos ustedes de manera muy breve los logros más importantes de este gran equipo a lo largo de este 2019. Todos los programas que implementamos en los dos años anteriores siguen funcionando para todas y todos nuestros beneficiarios. El DIF te lleva, el centro para ciegos, las cocinas comunitarias, el taller de sillas de ruedas, la panadería, Cana, Vale, nuestros CAIX, el CRE, la unidad deportiva. Todos y cada uno de nuestros programas siguen funcionando de manera eficaz y eficiente. Con este video, en tan solo unos minutos, te diremos el gran trabajo que ha hecho este gran equipo. Este año, uno de nuestros más grandes logros fue nuestra playa incluyente. A principios de este año, inauguramos la primera playa incluyente en el estado, en nuestro bello Huatulco, en la playa La Entrega. Al construir este esfuerzo, beneficiamos a todas nuestras paisanas y paisanos como a visitantes que por su condición no podían tocar el mar. Personas como doña Carmelita, que hace 22 años deseaba nadar en el mar. Les comparto este video. ¿Cuántos? Desde que adquirí la discapacidad ya no pude. ¿Cuántos años tiene? ¡Mira! ¡Feliz, feliz! ¡Mira! ¡Feliz! ¿Qué le quiere decir al gobernador y a la señora Ivette? Gracias, gracias por este avance hacia las personas con discapacidad. Hemos luchado mucho por esto y muchas gracias por vernos, por hacernos visible ante la sociedad. Muchas gracias. En nuestro segundo año comenzamos a colocar 15 parques infantiles, pero este año nos retamos a hacerlo en grande. Al finalizar este año habremos de colocar 73 parques recreativos, con una inversión superior a los 20 millones de pesos. Seguimos creando parques para que las niñas y niños de Oaxaca tengan más espacios donde correr, donde jugar y hacer nuevos amigos, porque queremos niñas y niños felices. Estamos contentos, estamos felices, porque este año conseguimos atender nuestros CAMS, los Centros de Atención Múltiple, que son estas escuelas donde las niñas y niños con discapacidad van a las clases. Durante muchos años, nadie había volteado a verlos, pero este año invertimos más de 13 millones de pesos para dignificar estas escuelas y equipamos así a los 54 CAMS con material lúdico, didáctico, con estufas, refrigeradores y con mucho amor, porque queremos que ellos sean más independientes. Asimismo, gestionamos la rehabilitación de 7 de ellos porque nuestras niñas y nuestros niños con discapacidad merecen tener espacios dignos en donde estudiar. Y seguimos apoyando a las unidades básicas de rehabilitación. Este año atendimos las 43 unidades básicas de rehabilitación de todo el estado. Con una inversión de más de 30 millones de pesos, dignificamos cada uno de estos espacios en donde le damos una nueva oportunidad de vida a las personas con discapacidad. Desde hace más de 13 años, las UBRs no habían sido, pero estas lavadoras, compresores fríos y calientes, parafineros, barras suecas, pero sobre todo, dignificamos la rehabilitación de las personas. Y con APRODENAO, seguimos construyendo el Oaxaca que queremos. El trabajo de la Procuraduría es incansable. Seguimos trabajando por los derechos de las niñas y niños y adolescentes de nuestro estado. Aumentamos el número de adopciones y reunificaciones familiares. Además, capacitamos a más de 37 mil niñas y niños de 40 municipios en las 8 regiones de Oaxaca, para que ellos conozcan sus derechos, porque en Oaxaca estamos decididos a luchar por sus derechos. Como las niñas y niños que se benefician con los programas en materia de asistencia social del DIF. Este año, junto con el DIF Nacional, invertimos 629 millones de pesos para llevar alimentos a 1.261.000 niñas, niños y mujeres. Nuestros desayunos escolares fríos se siguen entregando en más de 1.700 escuelas cada mañana. Hoy, más de 340.000 oaxaqueñas y oaxaqueños en situación de vulnerabilidad reciben sus alimentos. Durante nuestros recorridos descubrimos que en algunas de estas cocinas no estaban bien equipadas. Y en algunas ocasiones sobraba comida y no tenían en dónde guardarla. Debido a esto, equipamos a 167 cocinas con refrigeradores, molinos, vajillas, cubiertos
Además, seguimos colocando macrotúneles donde pueden cultivar sus verduras y hortalizas. Continuamos entregando aves de traspatio para que nuestras cocinas sean totalmente autosustentables. Esto es importante porque las niñas y niños bien alimentados tienen un mejor rendimiento escolar y una vida sana. Aprovechamos para dar las gracias a todas las fundaciones, asociaciones, empresas y grandes mexicanos que nos han ayudado a transformar la vida de muchas familias oaxaqueñas. Gracias, gracias Operation Smile, gracias Swiss Foundation, gracias a Los Quijotes, a Techo, a la Asociación Mexicana de Cirugía de Manos, a la UNAM, a Genoma Lab, a Crimex, a SUD, a la Fundación Cinépolis, a la Fundación Telmex, a Sonrisas Oaxaqueñas, a Paquetenutras, a Ecoestufas, a FIC México, a ADO, a la Fundación Hogares, a Kimberly Clark, a la cervecería Heineken. En verdad, muchas gracias, porque con su apoyo logramos transformar la vida de más de 25,000 oaxaqueñas y oaxaqueños. En materia de salud, este año el DIF estatal gestionó 18 ambulancias de traslados a distintas localidades, la mayoría entregadas a pueblos afromexicanos, que históricamente habían sido olvidados. Y junto con el Monte de Piedad, apoyamos a la construcción de la sede de la delegación de la Cruz Roja de Pinotepa Nacional. Apoyamos a la delegación de Salina Cruz y también a la de Tehuantepec. Además, entregamos 2 ambulancias de traslado, todo esto con una inversión superior a los 3 millones de pesos. Tengo la gran satisfacción de contarles que en el estado hoy contamos con 2 tomógrafos propios de primer nivel que le pertenecen a las niñas y niños y a las familias oaxaqueñas. Uno de ellos instalado en el Hospital de la Niñez y el otro en el Hospital del Niño y la Mujer Oaxaqueña. Sin duda, esto traerá grandes beneficios porque lo más importante es la salud de nuestras familias. Con el Monte de Piedad, rehabilitamos las casas de día, que son estos espacios en donde nuestras personas mayores encuentran un segundo hogar. Les damos una nueva esperanza y un motivo de felicidad. Por eso las equipamos con salas, estufas, refrigeradores, juegos de mesa, televisores, material didáctico y lúdico. Por otra parte, esta institución nos ayuda con el programa de apoyos funcionales, que son la donación de sillas de ruedas, andaderas, bastones, pero también nos dan recursos para los deportistas de alto nivel y medicamentos de difícil acceso para las niñas y niños, beneficiando así a miles de personas por un Oaxaca mejor. Uno de nuestros más grandes logros es que aumentamos nuestro programa de unidades móviles. Este año iniciamos con solamente 3. Hoy contamos con 10 vehículos, entre estos nuestra unidad Patita, con la cual logramos esterilizar a miles de animales de compañía. Con todo esto realizamos un total de 280 giras por todo el estado. Se dice fácil, pero no lo es. Recorrer Oaxaca resulta complicado por la ubicación de algunos de nuestros pueblos, pero lo logramos. Gracias a estas giras y caravanas, hemos trabajado con todo el gabinete social, siendo un gobierno cercano a la gente, como lo instruyó el gobernador del estado. Y además, entregamos los apoyos de manera directa a las y los ciudadanos. En estas giras, con las 10 unidades móviles, atendimos a más de 46,000 oaxaqueñas y oaxaqueños y recorrimos más de 110,000 kilómetros, lo que sería como ir de Yucatán a Baja California 30 veces. Este es un gobierno cercano a la gente. 93,393 niños, niñas y jóvenes de escuelas y ligas deportivas fueron atendidos dotándoles de material deportivo. El Instituto de Capacitación de Oaxaca y CAPET entregó 5,176 constancias de capacitación a hombres y mujeres de las 8 regiones de Oaxaca. Se implementaron programas como Lenguas Vivas, Ver a Oaxaca con Amor, Semillas Talento, Fondo Indígena y Afromexicano. Por eso, nunca más un Oaxaca sin sus comunidades indígenas, sin sus pueblos y comunidades afromexicanos. El Monte de Piedad del estado de Oaxaca, de manera conjunta con el sistema DIF, llevó asistencia social a las 8 regiones del estado con un monto de inversión superior a los 33 millones de pesos. Entregamos más de 500 estímulos a jóvenes de excelencia académica y plantamos más de 40,000 árboles en las diversas regiones. Hemos entregado más de 3,200 certificados entre primaria, secundaria y constancias de alfabetización. El registro civil otorgó más de 32,000 actas de nacimiento completamente gratis, con un monto de inversión de más de 3 millones de pesos.
Otro de los temas que nunca nadie había atendido es el tema del autismo. Por primera vez, el DIF estatal invirtió en Cana para adquirir así una nueva cámara sensorial con una inversión mayor al 1.5 millones de pesos. Ahora tendremos el doble de capacidad para atender a nuestras niñas y niños con autismo. Para finales de este año, los 13 CAICs del DIF estatal tendrán equipamiento odontológico nuevo, beneficiando a 15.000 niñas y niños de nuestro estado. Hoy, otra gran sorpresa es que en coordinación con el INAH y el DIF estatal, nos dimos a la tarea de poder adecuar el acceso para personas con discapacidad y personas mayores al maravilloso Centro Arqueológico de Monte Albán, con una inversión de 3.5 millones de pesos. Porque lo más importante en este gobierno es tener un Oaxaca más incluyente. Sin duda, son grandes los retos y muchos los logros también. Pero como todos los años, queremos que sean los beneficiarios, los ciudadanos de nuestro estado, quienes platiquen su propia historia. Sufrí la amputación de mi pierna a consecuencia de una trombosis. Actualmente ya nos encontramos de pie. Asistimos a la unidad básica de rehabilitación del pueblo mágico de la Villa de Mitla. Agradezco a la señora Ivette Morán de Murat por el apoyo brindado a esa unidad y por su equipamiento. A ti que me estás viendo, solo te quiero decir, no hay imposibles en la vida. Las limitaciones están en la mí. Hace 20 años aproximadamente me hicieron una cirugía a causa de un tumor maligno, por lo cual yo quedé deprimida, ya no quería vivir, en pocas palabras. Ahora, gracias a que me acerqué al DIF, y obtuve un apoyo que de verdad le doy las gracias todos los días. Gracias a la señora Ivette, gracias a AMLAM, que también me apoyaron allá. Ahora me siento muy bien, tanto físicamente como emocionalmente, porque uso esta prótesis que gracias a ellos obtuve. Y la verdad me siguen tratando muy bien en el DIF. Entonces, si alguien tiene el mismo problema que yo, los invito a que se acerquen al DIF y van a ver cómo tratan a una y se siente uno de verdad muy bien. Vinimos a la ciudad de Oaxaca a recibir una ambulancia porque el pueblo de Collantes no tenía ambulancia y andábamos pidiendo prestada para trasladar los enfermos. Gracias a la señora Ivette, hoy Collantes tendrá su ambulancia y estamos muy agradecidos con ella. Una señora que tiene palabra y cumple lo que promete. De corazón le damos las gracias. Recibimos una ambulancia en nombre del municipio de Santo Domingo Armenta, de los ciudadanos. Le damos las gracias, señora Ivette. Muchas gracias por mi silla y por mi casa. Antes mi casa era así y ahora me gusta cómo la están haciendo. Gracias. Gracias a la señora Ivette que nos dio una sillita especialmente para ella. Y con la sillita se me hace más fácil sacar a mi hija y transportarla donde ella quiera salir. Gracias. Estoy muy agradecido con el TREI, con el DIF, porque me han vuelto a mi vida normal. Me han hecho mi pierna, mi prótesis y me siento muy contento. A nombre de los niños y las niñas y cocinas comunitarias, muchas gracias. Voy a la escuela CAMP 02 de Santa Lucía del Camino. Yo asisto al Centro de Ciegos y Débiles Visuales y ahí es donde me dan clases de computación y de piano. Y hoy les voy a cantar una canción. Oye, hermano, este canto da la mano a nuestro andar. Soy un niño que requiere educación especial. Soy tu amigo y necesito que tú escuches mi cantar. También siento río y amo como tú. En conclusión, les quiero transmitir que este año logramos atender a más de 1.300.000 oaxaqueñas y oaxaqueños, generando sueños, creando esperanzas, pero sobre todo, cambiando vidas. Seguiremos trabajando de manera incansable, de la mano de mi esposo, nuestro gobernador Alejandro Murat. Gracias, gobernador, por todo tu apoyo. Gracias a todo el equipo del DIF estatal. Gracias a mi familia y muy especial, gracias a mis 4 hijos por ser mi mayor motor e inspiración para seguir trabajando por Oaxaca. Este DIF ha trabajado con mucho amor.
sabiendo que no hay obstáculos que no podamos superar y sobre todo que lo mejor está por venir, porque juntos y en familia ¡sí podemos! Pues a 3 años de distancia, Oaxaca va por también la ruta. Informó el mandatario oaxaqueño que y estoy convencido de que en esta ecuación, en donde hay un hombre que ha vuelto al sur y que está mandando los recursos para los proyectos estructurales que cambiarán nuestra realidad, vienen los mejores 3 años de nuestro estadio, de nuestra historia. Es decir, lo mejor está por venir. Y quiero cerrar con una frase de don Benito Juárez, que decía que como hijos del pueblo nunca debemos de olvidar que nuestro único objetivo es su máxima prosperidad. ¡Que viva Oaxaca! Y muchas gracias. De esta manera damos por concluido este significativo evento, en el cual todos los presentes y la sociedad oaxaqueña en general ha sido informada de todas las acciones de gobierno que colocan a Oaxaca en la ruta del desarrollo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. De manera muy especial, nuestro reconocimiento a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y representante personal del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Agradecemos la presencia de las presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados locales y federales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, senadores de la República, autoridades militares y navales, directores y rectores de universidades, medios de comunicación y público en general. Por la asistencia de todos ustedes, muchas gracias y muy buenas tardes.